Vidas con proyectos, jóvenes con ideas que promueven su salud y bienestar. De eso se trata Iniciativas Juveniles. Más de 5.000 jóvenes en todo el país con propuestas valiosas para lograr sus metas y ocupar su tiempo libre. La Fundación Comité Juvenil de Boyacá se centra en fortalecer principios y valores en la nueva generación. El propósito central es proveerles herramientas en las diferentes áreas de su vida para que tomen buenas decisiones y puedan proyectarse a un buen futuro, fortalecer su proyecto de vida. La OIM, lo que nosotros hicimos fue, bueno, pasar un proyecto que nos enteramos por un video que hay en YouTube que nos dijo una persona en Duitama, allí en un municipio cerca, y pues lanzamos el proyecto y el proyecto pues salió. El proyecto consiste en que nos van a imprimir, ellos nos están imprimiendo en este instante, unos materiales muy pedagógicos, muy juveniles, son libros, son revistas para los jóvenes y para los padres. Entonces ese material, la dinámica va a ser ir a los colegios, ir a las universidades, entregarlos, pero haciendo talleres muy pedagógicos, haciendo semilleros que se pueda reproducir el tema de pares a pares. Jóvenes hablando a jóvenes, es lo que buscamos generar, es que sea algo muy vivencial, algo que hable acerca de nuestras vidas, de vidas, historias de jóvenes que puedan compartir, porque creemos que debemos como eliminar esa barrera de pronto de una autoridad hablándoles, porque es lo que vienen escuchando. Creemos que esa relación de amistad habla mucho más allá y genera un cambio. Iniciativas Juveniles para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Un proyecto del Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo de la OIM.